fiesta mexicana, exaltando la música, la gastronomía y la cultura de México. Es una fiesta dedicada a los emigrantes y en honor al país que los acogió. Para irmos de festa hay que estar bien preparada y un sombrero de paya siempre apaña. Hoy se toca nos festa mexicana en avión. E que ven Marrimo, Isabel, responsable de cultura, a que mellor me pode informar da festa. O que? Pois sí, según que sí. Porque mira, teño piñatas por aí infantis, me dicen. Para infantiles e para adultos. Ah, tamén, ah, menos mal. Desde o ano pasado, para os non tan nenos, non? Os que somos algo menos pequenos, pero que tamén, pero nos que gusta. Tamén somos pequenos, temos dúas piñatas, e tres para nenos. Cantos anos se leva facendo esta festa? Esta estamos por a 14ª edición. E con que motivo? A ver, é un pouquiño de morriña, un pouquiño de xuntanza... A ver, a noso... Cando xurdiu a idea foi porque queríamos unha festa en homenaxe aos emigrantes, porque como toda Galicia somos un concello de emigrantes. E dixemos, bueno, pero festas de emigrantes xa había. E moita xente relaciona avión con México, porque temos emigrantes en Venezuela, en outros países, en Estados Unidos, en Panamá, en... Temos en todo, en Alemania, en Europa, temos en Holanda, pero é certo que a xente relaciona avión con México. E a maioría dos veciños emigraron a México por porcentaxe. E dixemos, pois mira, a festa mexicana non hai ninguna, é unha cultura preciosa, pois vamos facer un homenaxe, e de aí xurdiu a idea. Mira, xa non te molesto máis, pero sí que me quería que compartises o detalliño dos teus pendentes. Ai, bueno, que teñen aí un cariño especial. Sí. É unha amiga mexicana que se chama Panchita, mandoumos un de artesanía, é unha indígena, un charro, bueno, a ver, pero bueno, sobre todo co cariño co que mos mandou. O lado do corazón, que sí, tamén se unha festa. Sí, un pico a México. Pois un biquiño. Bueno, unha parte moi importante é lo que vamos a comer en unha fiesta, porque bailar bailaremos, pero papar nos apuntamos todos, Claro, claro. Bueno, pues mira, tenemos platos muy típicos y tal, tienes las carnitas, que es carne de cerdo, te viene así picadita, te hacen unos tacos, tal, tienes ahí cebollita, salsita para acompañar, también tenemos unos tamales, que son rojos, verdes, son con pollo, es la masa de maíz, te viene, bueno, hecha en la misma hoja, te pone con la salsita, con salsa roja, salsa verde. ¿Qué más tenemos? A ver, taquitos dorados también. Hay que quedarse para probarlo, claro, y punto. Claro, es que yo te puedo decir, a ver, está todo muy bueno, pero tú después los pruebas y ¿y ya... la fiesta promete o no promete? A ver, porque sí, todos los años, ¿cuánto lleváis ya con esta fiesta? Tú dices que estás ausente, llevas ausente dos años. Yo llevo dos añitos fuera, pero esto ya llevarán para 13, 14 años, yo creo. Sí, ¿qué tal? Muy bien, es la primera vez que viene un avión y estamos... muy, o sea, se ven con varias gente, que era a primeira vez. Sí, sí, pero bueno, nunca se puede decir de este agua no beberé. Hoy se toca festa mexicana, aquí en avión, sí. A la gallega. Es que somos medio mexicanos. Ay, sí. Somos medio mexicanos. Oh. Aquí. O sea, aquí, ¿qué pasa? Que lo malo que aquí había que venir en avión, como dices, ¿no? Porque hay mucha curva. Pero bueno, por lo demás, bien. Ah, no me importa hubiera curva, o caso hubiera festa. Las sí, no, la verdad que. Muy bonito. Aconsejo a la gente que venga porque la verdad que es bonito. Porque ahora estás apuntando todo el mundo porque hay una mezcla de baile y paparota, ¿no? Por lo que veo. Sí, 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 sí. Bueno, pero la gente no viene por paparota. Yo creo que la gente no viene por xuntanza, por ver por la xuntanza, claro, que es bonito y... Porque se bota de menos Galicia cuando se está fuera. Sí, sí, sí. La terriña, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, la terriña no... no... Y la verdad que está muy bonito. Y las casas, me asombran las casas. Casazas, que aquí, ¿eh? Hay mucho chalé. Aquí hay... No habrá ninguno así para mí, o mejor, con una chave ahí. Bueno, se puede intentar. Ah, sí. Hombre, tan grande, dame mucho trabajo. Pero tienes que quitarle el sombrero, porque de así, para que no te conozcan. No, ah, para que vale. No te... Tenemos que poner un nombre de México. Ah, y así como que somos mexicanos, y ya está. Ya cuela. Sí, 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 sí. Ya ven, sí, mano. Bueno, que al final voy a ir con chalé, ¿eh? Primeira vez, pero tamén me pasa a min. Ai, Dios mío, que vergoña. Eu estrenárame fai anos. Estrenárame fai anos, pero esqueceuseme a festa. Queres daqui? Non, de Ourense. Pero viñemos á festa. Telemiño quisos apuntar á festa mexicana, porque lle falaron maravillas. Pois nos falaron tamén e viñemos a mirar, pero non sabemos como é a cousa ainda. Entón, vindes á estrea, claro, para vos. Claro. Sí. E de onde vides? De Vigo.
Caramba, xa lle deste de ser. Sí. Que vos contaron? De especial. Contaron que había unha festa mexicana que era moi bonita e ainda íbamos a vir vestidas e todo. Mira, pero vamos a ser sinceros, a vos o que vos tiñamos. A vos o que vos dixeron foi? Tiñamos que había moita festa. Creo que sois mexicanas, pode ser? Somos mexicanas las tres. Contarme, hablarme de esta fiesta, ¿qué tiene de especial? Es la primera... ¿Y por qué nos apuntamos? Es la primera también. Es la primera vez que vengo. Entonces, de momento bien. ¿Sí? De momento bien. ¿Y qué te llamó la atención? ¿Qué te dijeron para acudir a ella? Bueno, que había comida mexicana, mariachi, esas son las dos cosas. Que teníais morriña y queríais venir. Sí, siempre, esa siempre la tenemos. Vivimos en Ferrol las tres. Joder. Y vinimos desde Ferrol. La morriña, osito venir, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que te llamó la atención para venir? ¿Las amigas? Las amigas, la comida, la bebida. Básicamente eso. Entonces, vosotros sí que podéis recomendarme un plato rico, típico mexicano, ¿cuál sería? Que tú me dirías, pues pilla este aquí en esta fiesta. Unos taquitos al pastor, ¿sí? Y unos tamales. ¿Cuántas veces tendes estado en esta fiesta? Todas las que han... ¿Todas? Todas. A ver, entonces, ¿so desde avión? ¿Sí o no? Pero vivimos en México. De México. No, yo no. Vivimos en México. Y ella tampoco. Nosotros tres. O sea, sois de avión, vivís en México y venís, ¿cuántas veces al año? Una, y en coincide, verano. En verano. ¿Y cómo lleváis ese tema de estar tan lejos de esta tierriña? ¿O qué os gusta más o menos? A ver, contarme. Pues me gusta el monte, el calor. También. ¿Y la comida, por ejemplo, gallega, aunque hoy vais a tener la mexicana? Muy rica también. Muy rica. ¿La gallega? Sí. ¡Viva la fiesta mexicana, sí! Sí. ¿Aunque sea en avión? Sí. Sí, mira qué formaliños. Dentro de un rato no van a estar tan formales. ¿A que no? Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Nas festas, aparte de bailar, papar, o que se vive moita humanidade. Que o pasedes moi ben, adeus. O Parque Náutico de Castelo de Miño acolle a quinta edición do Ribeiro Blues Wine Festival, un evento capaz de combinar a boa música, a gastronomía e o viño. To come out. I felt so good when I'm boogie just the same. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down off of your feet. Disfrutando do Bob Blues, ¿verdad? Sí, claro. Sí. ¿De dónde eres? Vivo en Andalucía. ¿Y qué haces aquí? Pues disfrutar de la feria, del blues, de Raimundo Amador, de la gente. ¿Te encuentras bien aquí en Ourense? Sí, sí, claro, sí. Galicia, ya conocías Galicia General, muy bien. ¿Ya conocías o Viño do Ribeiro, sí? No. El vino sí, la zona no. La zona no. Sí. ¿Qué te parece? Bien, me encanta, me gusta. ¿Volverás? Sí, claro. ¿Qué me da opinión do Viño? ¿Qué tal está? De puta madre. ¿De dónde? ¿De dónde usted? Yo de Asturias. De Asturias. Madre mía, tenemos a media España hoy aquí. Claro. Primera vez que vengo al festival aquí. Yo vivo aquí en Orense ahora. Ah, vive en Orense. Llevo 15 años aquí. O sea, soy hijo adoptivo de Orense. Claro, claro. Pero digo, si es la primera vez que vengo aquí al festival de Blues. Con 5 años, Beucha. Sí, voy al Ribeiro, a Rivadavia, a la pista de la historia. ¿Qué niño está tomando ahora? De Ramón de Casar. Ah, y luego está vamos a Antonio Montero. ¿Para irnos a recorrer todo? Sí, que este es el amigo, es de la bodega Antonio Montero y amigueta. ¿Cómo que ven falo, amigo de Boseu Viño, verdad? Bueno, estamos aquí, que somos aquí de la zona, ya que estar participando aquí en la... Está 9 bodegas este año. Está 9 bodegas, sí. Casi todos de la zona comarca do Viño. Qué bien. ¿Eh? Digo que ven para todos, ¿no? Ah, claro, esta boa festa. Ya parte del entorno, ya música, ¿no? La música, ya comida. Un maridaje muy especial, ¿no? Sí. ¿Qué viño me vas a poner ahí? Pues te voy a poner. Para este calor, uno de los dos. Un buen vino, un buen Ribeiro, blanco.
treixadura mayormente, con un toquito de godello y de loureira. Sí. A ver qué te parece. Vale, está bien frío, porque a mí me gusta muy frío. Está, ni muy, está a su temperatura. Sí. Porque hay mucho de tomar el blanco muy frío. Está a, su, a 10 grados hay que tomar. Venga, vamos a ver qué vos está. Que tengas un buen año, ¿vale? Igualmente, gracias. Mira, porque yo veo que la gran mayoría de la gente bebe vino, pero come poco. Tú yo veo que comes y bebes, como tiene que ser. Hay que aprovechar todo. La buena comida que dan, con una copita de vino, porque si no... No conduces, claro. No, tengo con amigos, no conduzco. Muy bien, ¿primera vez que ves un festival? No, ya llevamos viniendo varios años. Por 5 años viniendo. Sí. ¿Y qué estamos en este festival? ¿Con viño no, tan, no están tomando viño? ¿Por qué? Porque nos gusta el vino ribeiro. Pero viño, pero no están tomando, ¿dónde está? Ya, pero es porque no entendemos muy bien lo de los puntos y lo de la copa. Y estamos echando, es la primera vez que venimos, y estamos echando un vistazo a ver cómo es. ¿Y de dónde sois? Asturianos. Asturianos, ¿cuánto asturiano hay hoy aquí? Pues no lo sé. Pues yo te lo digo, que ya me encontré unos cuantos. Ah, nosotros somos asturianos, somos de Avilés. Oye, que vengo pregón. Bueno, sí, un placer, porque yo soy medio fillo adoptivo de la zona, ya decía, y entonces sí que me considero como una casa. Y luego que a cultura do viño, y amo a misa, amo a música, esa mezcla, comer, beber, escuchar música. ¿Qué más se le puede pedir a vida, verdad? Eres muy bebedor de viño, tú. Son... De nuevo bebía copas, como todo el mundo, pero ahora donde esté un moviño, que se aparte todo. Esas tertulias, esas celebraciones, muy amante del viño. Bueno, pues nada, déjate que disfrutes aquí, a orillas de a beira do río Miño, que disfrutes de este festival de blues, ¿vale? Vai por vos, viva Castrelo do Miño. Disfrutando del Ribeiro, aquí está fresquito, sí. Rico y con un buen tiempo, que está una noche de maravillosa. Qué bien, además aquí al lado del Miño. Al lado del Miño. ¿De dónde eres? De Vigo. De Vigo. Bueno, Vigo está muy bien también. Sí, ¿dónde tenéis este festival también? ¿Tenemos? ¿Es un festival así de esta categoría? Pues yo, como no tenemos. No, en Vigo no se hace. Fiera, feria del vino. ¿Sí? Qué mal, ¿verdad? Horrible. A ver si copian un poco. Bueno, ¿cómo lo está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien. El volumen está altísimo, es que está muy alta la música y prácticamente no te escucho. Eso es para que entre el vino, la comida y la música te lo pases de maravilla. Ya está rachada. Eso, como tiene que ser. Como tiene que ser. ¿De dónde eres? Soy peruana. Ay, de peruana. ¿Pero vives aquí ahora? Por un tiempo, sí, por una temporada. ¿Y ya habías estado en el festival? El año pasado y el año anterior. Me encanta, porque puedes relajarte, puedes disfrutar. Puedes beber un poquito. Ah, por supuesto que sí, disfrutar todos los vinos de esta área, de Ribeiro. Está muy bien. Delicioso. Ya me estoy quedando sin puntos. Festeiros, desde esta maravillosa paraxe de Castrelo de Miño, despido a reportaxe. Espero que hayan disfrutado muitísimo con nós. Nos continuamos de festa e vostedes acompáñennos. Vémonos a semana que ven. Baicalo guiño.